mi empresa, Airbus, es una empresa que hasta el año 2000 era una empresa pública, era la antigua Construcciones Aeronáuticas, que tiene una historia dilatada en el tiempo, y donde hace bastantes años, y con el paso del tiempo, ha ido cambiando mucho, pues como la mayor parte de empresas públicas de este país, ¿no? Como puede ser Telefónica o Iberia en su momento. Hace años, todo era personal de Airbus, gente de limpieza, gente de mantenimiento, gente de ingeniería, evidentemente. Digamos que todas las personas que trabajaban dentro de nuestra factoría era personal propio de Airbus. Con el paso de los años empezaron a externalizar servicios en un primer momento, pues todo el servicio de comedores, de vigilancia, de mantenimiento. Y han ido, pues como todas las empresas, externalizando servicios, ya actividad propia de la propia empresa, ¿no? Como puede ser de trabajos directos de taller o trabajos de ingeniería. De estar todos amparados por unas mismas condiciones laborales, todos tener los mismos derechos, todos tener una misma organización sindical, hemos pasado a tener una diáspora de empresas, unas con representación, otras que no tienen, unas con unas condiciones distintas. Tenemos casos en los que gente haciendo el mismo trabajo, absolutamente el mismo trabajo, el mismo paquete de trabajo, digamos, tienen condiciones completamente dispares según la empresa en la que hayan caído. En esa dinámica de subcontratación, evidentemente, aunque tenga mucho peso esa parte de ahorro de costes, de ese intento continuo de ahorrar costes mediante la rebaja continua, la puja a la baja de las empresas subcontratistas, también subyace la segunda derivada, que es la de evitar que un colectivo de trabajadores pueda organizarse. El movimiento Tarjetas Rojas es un movimiento asambleario que es la unión de muchísimos trabajadores subcontratados dentro de la fábrica de Airbus, que hemos dicho un poco basta esa precariedad constante que tenemos en muchas de las cosas dentro de la fábrica, como puede ser unos barracones que en teoría deberían ser temporales pero que llevan más de 20 años y que soportamos desde goteras a avispas, a condiciones meteorológicas desde 35 grados a 4 grados dentro de una caseta temporal. Desde finales de enero comenzamos por realizar una primera asamblea por una decisión que tomó Airbus en torno a un parking, que consideró que tenía que hacer una segregación a la hora de entrar a los parking y dejar a las subcontratas con menos plazas y con restricciones de horarios, o sea, una verdadera decisión, una cacicada en este caso. Decidimos hacer una asamblea a unos cuantos trabajadores subcontratados y fue un éxito con muchísimas personas, y cada miércoles hemos ido organizándonos en torno a esas asambleas. Teóricamente tenemos una serie de comisiones o de cuestiones dentro de Airbus que deben de velar por los intereses y por los derechos del personal subcontratado. Lo cierto es que hasta que no surgió el movimiento de Tarjetas Rojas, hasta que el personal no ha empezado a protestar y a movilizarse, la comisión ni siquiera existía. Las condiciones laborales del personal subcontratado, pues digamos que están un poco en segundo plano, no se hablaba de ellos. Con todo este movimiento sí que se ha conseguido poner en el centro del tablero la problemática existente. En condiciones, vamos a por hablar laborales, no tenemos ni derecho a ruta, no tenemos el derecho al médico que ellos tienen allí, por ejemplo, salvo que sea una herida de extrema gravedad, no tenemos derecho, pagamos el doble por acudir al comedor, o sea, es toda una serie, todas aquellas acondicionamientos laborales, y ya por no hablar de los salariales, donde cobramos ni la mitad de lo que están cobrando en este caso las personas de Airbus. Se ha acudido a los convenios colectivos de metal, de comunicación, de transporte, que tienen los salarios muchísimo menores, y así se ha hecho pues este gran negocio que es la subcontratación en general. Es un problema global que tenemos con esa reforma de 2012 que ha permitido que la subcontratación sea el sitio habitual de todas las generaciones ya, y esa precariedad galopante. De 8.000 trabajadores, cerca de un poquito más de 3.000 son subcontratados in situ, para que os hagáis un poco una idea de hasta qué punto tenemos trabajo subcontratado. Siendo todos una misma empresa, teníamos mucho más fácil organizarnos. Con esto yo me gustaría pensar que ha habido gente
que ha abierto los ojos y ha visto que es capaz de organizarse, aunque estén en distintas empresas, de forma conjunta y pueden actuar de forma conjunta. Creo que es un paso también importante, ¿no? El volver a unir lo que el capitalismo ha separado. Eso creo que es un paso fundamental. Por eso la huelga del 25 de abril nos parecía un poco histórica en el sentido de, mira, se puede hacer. Hay que poner voluntad, hay que querer. Y si actuamos juntos podremos conseguir muchas más cosas que si actuamos por separado. En las subcontratas tienes varios perfiles. Tienes un perfil, por ejemplo, de personas de limpieza que llevan algunas 20 años. Yo en este caso trabajo en logística, que llevo 11 años. Pero también tienes un perfil de ingenieros que a lo mejor llevan 5 o 4 y de personas bastante jóvenes en ese aspecto, porque buscan esa precariedad, esas primeras personas que entran al mercado laboral, digamos, y se aprovechan de toda esta coyuntura de precariedad para lo que están haciendo. Pero en este caso son personas bastante jóvenes las que acudimos al movimiento. Nos hemos encontrado con que, claro, tenemos problemas a la hora de... ¿Le podemos pedir a una empresa que dé acceso a las rutas de Getafe, por ejemplo, cuando no es competencia suya? Si Airbus no quiere, ¿qué hacemos? ¿Cómo la forzamos? ¿Qué herramienta tenemos como trabajadores? ¿Tienen los trabajadores sus contratas para defenderse o para reivindicar una serie de cuestiones que no directamente no dependen de sus empresas? En un primer momento intentamos abrir ese espacio de encuentro, ¿vale? Simplemente con, oye, pues tenéis problemas comunes, habilitamos como instrumento, habilitamos un espacio de encuentro para que podáis hablar, que os miréis a la cara, que veáis que distintas empresas tenéis problemas comunes y que os intentéis organizar. Antes todos éramos de la misma empresa, todo era casa, todo era construcciones, todos los conflictos podían ser debatidos en común y compartidos por el conjunto de la plantilla, y ya nos encontramos, ¿no?, con esa dispersión y con esa dificultad para organizarnos como trabajadores, ¿no? El 23 de febrero realizamos una marcha desde la fábrica de Airbus en Getafe hasta el ayuntamiento. También se ha hecho una moción de apoyo, en este caso al movimiento, por parte de partidos políticos en Getafe. Durante este tiempo, al final, pues, lo que se ha estado haciendo por nuestra parte como sindicato y con representación en la empresa principal es solicitar que se reúnan en esos entes oficiales de los que dispone nuestra empresa, ¿no? Como puede ser la comisión de subcontratación, que se supone que es la que tiene que entender de todos los problemas del personal subcontratado. Hemos pedido que se reúna. Entonces, ya lo que es la acción sindical como tal, pues al margen de seguir intentando que la gente se organice mediante la asamblea, se convocó la manifestación del día 23 de febrero hasta el ayuntamiento de Getafe, se ha convocado la huelga, pues al final eso, campaña en redes, etcétera. Es un poco intentar dotar de herramientas a los trabajadores, pues para que se puedan defender. Después de esta huelga del 25 de abril se están tomando decisiones de si se va a seguir parando o si pues vamos a empezar a trasladar también el problema a las empresas subcontratistas, porque ahora es verdad que nos hemos se ha estado centrando bastante todas las reivindicaciones a decirle a Airbus, que es quien tiene la decisión final de muchas de las cuestiones que están reivindicando, pero también a dirigirnos a las propias empresas para decirles, oye, vosotros también tenéis responsabilidad cuando optáis a un paquete de trabajo y practicáis el dumping empresarial, cuando tiráis a la baja presupuestos para haceros con un contrato sabiendo que después eso va a repercutir en los derechos laborales. Hay una de las cuestiones que para nosotros como sindicato es fundamental, que es la garantía de subrogación en caso de que, oye, pues Airbus ha decidido que quiere subcontratar. Airbus, como otras grandes empresas, fantástico, pero no te puedes quedar solo con lo bueno. No te puedes quedar con, oye, yo subcontrato, quiero ahorrarme costes y además quiero tener la herramienta de la flexibilidad. No vale solo con eso. Entonces, yo creo que la gente está empezando a ser consciente de que si se organiza, como mínimo se puede defender. Yo creo que es un paso de momento importante.